Bienvenidos a Chamu Hits, el conteo de los éxitos musicales de sus artistas favoritos. ¡Comenzamos! En el cuarto lugar tenemos un encuentro que todos esperaban, La Maldita Vecindad. Pero La Maldita Vecindad con Estados Unidos. Recientemente de gira por el vecino país del norte, el dueto de AMLO y Trump sorprendió a propios y extraños. El próximo año veremos si la gira se repite y tal vez entonces el peje cante Kamala. En el tercer sitio, la banda que ha dominado las listas casi todo el año, ¡Los Beatles! Con su ritmo contagioso y viral, la verdad es que ya todos queremos que se aplane la curva de sus éxitos. Contiene los sencillos Quiero Lavar Tu Mano y La Larga y Sinuosa Epidemia. En el segundo lugar aparece otro gran reencuentro de viejos amigos, ¡Panchís! Estos veteranos se han reunido, pero se han reunido en una demanda judicial ante la Fiscalía General de la República. La ficha roja, la ficha blanquiazul, la ficha amarilla, todos fichados. La delicia musical para chicos y más chicos. Y en el primerísimo lugar está la revelación del año, o mejor dicho, las revelaciones del año. El hombre que nació para cantar y que por ello todos sus excompañeros ahora lo ven como el malo. El nuevo rey del pop. Perdón, el nuevo rey de la popo, Emilio Lozoya. Verlo cantar sí que será todo un thriller. Eso fue todo por este mes en Chamu Hits. Nos vemos.